Hello, hello, and welcome to Art Snack. Art Snack is that time of day when we take just a short break from our hectic schedule to talk about art. Hola y bienvenidos a Art Snack en Español. Art Snack es ese momento del día en el que nos tomamos un breve descanso para hablar de arte. Me llamo Jenny Lynn James. Soy una artista que disfruta pintar experiencia de vida y hacer que cobren vida en el lienzo. Soy el creador del curso llamado Tener Éxito como Artista plástico, orientación, consejos y estrategias. Es perfecto para ayudar al artista emergente a crear un negocio vendiendo su arte. Regístrese en Udemy. El link está en el cuadro de descripción. Presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con artistas fascinantes. Conmigo hoy en Art Snack es Mauricio Rodríguez de San José, Costa Rica. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Un beso. Bien, gracias. Y saludos para todos desde San José, Costa Rica. Muchas gracias, Mauricio. Ok, por favor. Dime, ¿cuándo supiste que querías pintar y dibujar? Cuéntame sobre tu viaje como artista. Desde niño siempre estuve dibujando, siempre pintaba, siempre hacía arte. Y fue mis inicios, yo creo que en el kinder, en middle school. Sí. Entonces siempre estuve con el tema del arte muy pegado a mí. Mis papás son creativos y vengo de familia de artistas, pero ya lo decidí como carrera profesional en el 2015. Pero siempre he tenido el arte en mis venas. Sí, estudias en escuela arte, todo sí, correcto. Ah, oh, ok. ¿Y qué es su material favorito cuando pintar? Me encanta el óleo y el acrílico sobre lienzo. Ah, óleo y acrílico también. Formatos y pinturas grandes. Sí. Sí, es lo que me apasiona. Ajá. Ok, ahora es necesario ver algunas de tus cuadros y obras de arte. Sí, correcto. Ahora voy a compartir unas obras. Ok, eso, dime algo de esa pintura. Se llama Ajedrez. Es una versión abstracta, moderna de lo que es el arte para mí, con una visión al horizonte, en blanco y negro, pero llevándolo a otro nivel en lo que es el tamaño. Ajá, ¿y qué talla es ese? Mide 1.50 por 3 metros de largo. 3 metros. Oh, muy grande. Sí. Wow. Casi todo el arte son obras muy grandes. Sí, sí. Bonita. ¿Y esto? Dime. Esta está inspirada en los oleajes marinos nocturnos. Entonces es similar a lo que es las nebulosas, uh-huh, el oro y lo que son los oleajes marinos ya después de la marea roja. Grandes. Esa obra está en la playa en casa de una gran amiga. Ah, muy bonita. Gracias. Oh, me gusta colores aquí. Dime algo de esta obra. Esta obra está inspirada en cómo se ve el mar desde una avioneta o desde el aire. Es como una nebulosa, como una explosión estelar, pero inspirada en el mar.
Entonces son oleajes grandes con espuma, pero llevados como un mapamundi más blue style. Ajá. Y ese es que talla. Esta mide 1,20 por 1,85. Es Oh. grande. Todas son grandes. Sí. Ahí está la obra, ya es exhibida. Y eso parece como a mármol. Sí, esta obra es cuando el verde llega al Gran Cañón. Entonces es una floración de naturaleza en el Gran Cañón. Okay. El desierto llega, la naturaleza verde llega al desierto. Y usé un cepillo para hacerlo. No, pincel y brocha. Okay. Acrylic on canvas, acrílico Ah. sobre. Muy bonita. Gracias. Ahí está exhibida. Es un close-up de la obra. Okay. Mira eso. Eso está inspirado en la playa y lo blanco simula la espuma del mar cuando llega a la playa y las Ajá. montañas. Pero es una versión abstracta de cómo Sí. se ve la playa para mis ojos. Oh. Y también parece como a granito. Sí, todo es Mármol. correcto, sí. Es un close-up de la obra. Sí. Esta está inspirada en la noche, en una playa nocturna con la luna, el oro, la piedra y todo lo que es una playa que me encanta en mi país, que se llama Ah. Malpaís. Y muchas de las rocas es similar a ver esto. Entonces me inspiré en la noche con las rocas. Sí. ¿Y todas las pinturas tienes ahora o se venden? No, todo se vende. Estoy trabajando, Felicidades. gracias. Estoy trabajando por comisión, Sí. pero y ahorita todas estas ya tienen dueño, ya están en casas. Oh, felicidades. Gracias. Esta está inspirada en el jade, Sí. en lo que es las piedras preciosas, igual en el mar. Entonces es como un jade derretido y una playa verde llena de oleajes marinos. Sí, color de jade. Sí, correcto. Jade. Es un close-up de la obra. Sí, La sí. obra de Muy 2 metros. bonita. Bueno, muchas gracias. Son muy bonitas obras y No, felicidades otra gracias a ti vez. por tomarme. Y dime, ¿tienes exposiciones en este año? Estoy planeando una con dos grandes amigos para noviembre en el Auditorio Nacional de los, no, en el Museo de los Niños, en la Galería Nacional. Ah, okay. Con mi gran amiga Marcela Bracci y con Callejero, que son los artistas costarricenses, que después puedes hablar de ellos, que son talentosos y los quiero mucho. Okay, mucho éxito con eso. Gracias. Y dime también, ¿dónde las gentes pueden ver tu trabajo en línea? Lo pueden ver en mi Facebook, pueden buscar VM Art Mauricio Rodríguez o en Instagram, Víctor Mauricio Art. O VM Art Mauricio Rodríguez, ahí ya pueden encontrar todo lo que es mi trabajo. Okay. Okay, las gentes pueden ver mi trabajo también en jennylynnjames.pixels.com y en Facebook y Instagram, Art by Jenny Lynn James, Art by Jenny Lynn James. Y también soy el creador del curso llamado Tener éxito como artista plástico, orientación, consejos y estrategias.
Regístrese en Udemy. El link está en el cuadro de descripción. Y también presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con artistas fascinantes. Suscríbanse, chicos, y un saludo desde Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, y adiós a todo. Adiós. Remember to hit that subscribe button for daily and consistent content. Hope to see you every day. Hit the subscribe button.